Hola, hola amigos. Bienvenido a los desastres del canal Desastroso. Seguimos acercándonos a las 12 uvas y al comienzo de un nuevo año que, esperemos, sea mejor que este y eso no es difícil superarlo. Vamos a por los trucos publicitarios de invierno en esta serie 30, si no os importa. De todas maneras, ¿para qué digo nada? Si ya los tendréis hechos, siempre soy el último de la fila pero yo sin prisas y con mucha pausa. Ya sabéis que lo normal es que nos pidan una señal de peligro, una zona de velocidad y una trampa de velocidad. A veces nos cuelan una zona de derrapes pero no es lo normal. Será monotemático, eso ya os lo aviso, así que en alguno, el coche estará más fuerte y en otras más justito pero es apto para todas porque si no, ¿cómo las iba a hacer el conductor desastre? Pues eso, vayamos a por la primera. Pues la primera o el primer truco publicitario está en la señal de peligro del castillo de Bambag y nos piden que hagamos más de 215 metros en el salto. Tenemos muchos coches aptos para ello y ya os dije que seré monotemático. Y bueno, ya habéis visto el coche elegido. Cualquier coche que se precie y que llegue decentemente a más de 200 km por hora a la rampa, debería de superar esa distancia. En este segundo truco publicitario, llamado Hacienda, nos piden que superemos los 217.3 km por hora y tenemos que andar con un poco más de tacto porque la nieve puede ser un poco traicionera. No me acordaba que tenía el fuego en desconectado y había más coches random estorbando pero bueno, no hay nada que no cure un segundo intento. Por los dos lados se hace bien pero el coche tiene que tener agarre y buena aceleración. En esta última,
llamada Valle Profundo, no tendremos ningún problema. Ni siquiera hay que ir por la carretera. Nos piden que superemos los 259.1 kilómetros por hora y ni la nieve ni nada nos podrá parar. Y bueno, 4 horas y media para empezar, aquí en España el nuevo año. Al ataque, amigos. Ese aludetes y cuidado.